Maestro Nandayapa, pues, estirpe de calidad. ¿Qué significa para usted su padre? Bueno, pues toda la enseñanza que nos dejó, todo el camino recorrido, pues, para mí es también una responsabilidad muy grande, pues, llevar el apellido Nandayapa y seguir con esta tradición, este legado. No solo la familia Nandayapa, todos los chiapanecos. Muy importante estar en este segundo concurso latinoamericano de novelistas, el Festival de Rosaura. Tuve la fortuna de ser invitado como parte del jurado calificador y he estado muy sorprendido del nivel de ejecución que se está logrando en Chiapas. Desde luego, Chiapas es tierra de marimba, la marimba tradicional, pero este instrumento, la marimba contemporánea, por así decirlo, la marimba solista, que se ha introducido desde hace ya algunos años, pues me da muchísimo gusto ver también cómo los jóvenes se han interesado en este instrumento y cómo el nivel está creciendo muchísimo. Y pues tanto así que pues ya los tres primeros lugares ya quedaron asegurados aquí en casa, pues eso habla del fuerte nivel que está actualmente en la marimba contemporánea. ¿Qué consejo le daría el maestro Nandayapa a todos aquellos que se estén iniciando en la ejecución de la marimba? Bueno, pues una cosa es el trabajo, pues desde luego trabajar actualmente en el camino de la enseñanza de la marimba, hacerlo pues de manera honesta. Yo siempre hablo de que lo hagan de manera honesta, su trabajo. Y los que ya decidan tomar un camino profesional, pues de que tienen muchísimas opciones para seguir. Hay veces que yo siento que en algunas escuelas la tendencia es como muy cerrada a dar clases exclusivamente o a tocar en una orquesta. Y yo les recomendaría pues de que hay muchísimas opciones para vivir de este instrumento. O sea, se puede vivir de tocar la marimba, de dar conciertos, de dar pues conferencias, clínicas, etcétera, qué sé yo, pero simplemente seguir el camino y sobre todo pues con un proyecto que realmente les apasione, ¿no? Que la música que hagan realmente les llegue. Finalmente, maestro, pues tantos marimbistas chiapanecos, sí, tienen los sueños de llegar a ser como su padre. A llegar a las alturas, me imagino que usted también lo admira demasiado, ¿no? Platíquenos, ¿qué tienen que hacer estos chicos? Porque a final de cuentas se vale soñar y lograr todos esos objetivos, porque la calidad existe para llegar a esas alturas. Desde luego está, sí, hay muchísimo talento. Pues bueno, yo, el ejemplo que yo veo de mi padre, pues que sí, realmente fue un hombre muy comprometido con su instrumento, con la marimba, nunca claudicó. Y muy honesto también, muy honesto en su trabajo. Entonces, pues creo que esas siempre fueron las claves del éxito. Seferino Nandayapa es siempre recordado, pues, además, la personalidad que él tenía, ¿no? Siempre pues toda la gente lo recuerda, su inmensa sonrisa siempre, es una persona muy apacible. Y creo que eso pues contó mucho, ¿no? En toda su carrera, pues, para lo que él logró y las alturas donde llegó. Y bueno, pues todo esto aunado del enorme talento que poseía, ¿no? El virtuosismo en el instrumento. Maestro Javier Nandayapa, un verdadero placer y privilegio el poder haber apreciado este virtuosismo que ya lo trae usted en la sangre. Nova Cultura le agradece esta entrevista en exclusiva y que sigan los éxitos y lo mejor para usted y todos su familia. Muchas gracias.